Italia, hasta para tirar el desmonte de una construcción, son ordenados. Esta es la razón por la que nunca llevo mi anillo de compromiso, porque literalmente lo pierdo. Estaba buscando una cosa completamente distinta en mi carro y acabo de encontrar el anillo, que por cierto yo sabía que no lo tenía hace una semana. Y lo estaba buscando y miren a dónde fue a parar. Ni siquiera en el asiento del piloto, sino en el asiento del copiloto. No sé cómo llegó ahí. Por cierto, tenemos que ir a lavar ese carro. Hoy día me vine a patinar. Este es mi outfit. Puesto este gorrito para el sol porque son como las 8 de la mañana. Mis zapatitos rosados, mi chorcito rosado, gorrito negro para que combine con todos mis accesorios. Ayer me caí. Me duele un poco la pompa porque me caí de pompa. Y voy a poner los patines para poder patinar cómodamente. Yendo a los patines, recordé que cuando yo era pequeña, mi papá llegó temprano de su trabajo, cual era raro porque él llegaba tarde a casa casi siempre, pero mientras caminaba, a lo lejos vi que en sus manos llevaba unas bolsas transparentes de plástico con patines rosados. Eran hermosos, con sus cascos, rodilleras y todo. Fui la niña más feliz del mundo porque era súper inusual para la época. Cuando llegué a Italia, pedí que me ayuden a buscar unos patines rosas. Por supuesto, yo creí que era suficiente solo los patines. No tenía pensado comprar los accesorios de seguridad. Pero cuando me hicieron la compra, vi que también estaban todos los accesorios de seguridad. Recuerdo haber leído que no habían colores rosados, pero que esos accesorios eran suficientes, eran buenos y que por eso se hizo la compra. Además, que había encontrado unos patines con luces, lo cual amé. El punto es que no son los patines los que me hicieron feliz. Fueron las personas que pensaron en mi felicidad, quienes me daban ese regalo tan lindo. Este fin de semana me fui a tres centros comerciales súper distintos y lejanos entre sí y vi que habían saldis, así que aprovechen descuentos. Y aproveché también para encontrarme con una amiga. Pero eso se los cuento en otro video. Chau.